sin querer al indiscreto loro barranquero, se le escapó que Daddy y la Chippy estarían atravesando una crisis, lo que habría llevado a la mediática parejita a hacer terapia de pareja. Y bueno, Daddy, dicen que los años no vienen solos, ¿viste? Así que mejor ir al terapeuta antes que ponerte en manos del proctólogo. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen el ano? Ella ahora lo recuerda y se sienta en este sol. Yo voy a decir, yo llevo a mis hijos a la combi, yo los llevo a natación. Lo llamativo es que terminó contando que iba a terapia pareja o había ido a terapia pareja justamente para que el marido entienda, claro, que no estaba presente y que estaba todo el día laburando. ¿Está chequeado? ¿Era verdad lo que yo decía o era mentira? Eso es ser buchón. Si estuviera solo en el edificio con los chicos, sí, ¿qué tendría de malo? Porque la mamá sale a trabajar y el papá, exacto, se culpa de los hijos. Como cualquier ¿por qué padre? Vos ahí de... Padre, quiero confesarme. ¿Codificás que habló mal de, tu, de vos como pero madre? Pero porque está diciendo que siempre... Y yo también estoy con, claro, mis hijos. Y yo también los llevo a natación. Y yo también los llevo a tenis. Y yo también los llevo a la combi. Los voy a buscar. Yo también estoy con mis hijos. Pero obvio. Sí, no es que él está solo con mis hijos y yo no hago nada. Nosotros nos dividimos las tareas. El pueblo que elija. Nuestro WhatsApp. El pueblo elija. 1540829938. Charlie o Ricky Martin. Señores, si quieren dejamos tranquilo. A ver, para, porque es una noticia de último momento, así que la debe decir los locutores. Dios. Charlie, el favorito de Oriana, desde el penal. No lo puedo vivir. No. Estoy diciendo como que a mí no me importan, porque ella dijo, se lo dejo a mi padre. Ella dijo, está loca. Ustedes están en una crisis, porque ahí da a entender como que... Yo no estoy, digamos, con metes ninguna eso, crisis, como Daddy, tema para estoy súper bien. Crisis. Tuvieron 10 encuentros sexuales. El hecho de que yo empezara a trabajar y empezara a trabajar tanto, por ahí él lo descolocó y ya lo hablamos y lo hicimos público, como que él tuvo que hacer terapias, fuimos a terapia de pareja. Usted sabe que a mí me han dicho que yo soy un psicólogo... que tendría que haber ejercido, mis amigos, porque yo a veces por ahí me vienen a ver con algún problema, así yo soy, los aconsejo, porque tengo un sexto sentido. Como para que él aceptara que yo saliera de casa a trabajar también y a lucharla de par a par, porque necesitaba yo sentirme como con esa seguridad. ¡Arriba las mujeres! ¿Vos te metiste, Pampita, con la maternidad? No, no me ¿cuándo metí te con metiste la con la maternidad? Nunca, buscame en tape. Ahora, yo estaba pensando. Conté que el marido estaba hinchado las pelotas. Llamaste al 911, llamaste a la metropolitana, mandaste todo en cana. Te muestra como todo negativo. Es un padre represente, claro, y me encanta que sea así. Yo soy una, claro, madre. La diferencia es que, ¿ves?, aparentemente, Daddy no estaría hinchado las pelotas de estar con los chicos. Sí, es todo, no, lo contrario. Es... ¡No! Si agregás esta frasecita, está hinchado las pelotas, da a entender como que está siempre él con los chicos ella y ella lo hablaba no está. En un contexto de crisis matrimonial. Claro, es, no esa es frase, mismo, hinchado las pelotas, es lo que cambia todo. ¿Pero por qué no se van a la mierda? Lo único que dije es que el marido estaba hinchado las pelotas de estar todo el día con los chicos. Uy, justo este otra vez. Y si querés te agrego más, anda por el edificio, porque vive en el Chateau de Puerto Madero, solo con los chicos, y va a la casa de un vecino, los hace jugar, es un tipo grande, que tiene mucha paciencia, me pasa a mí a esta edad, con dos criaturas, sí, o mi a la amor, pileta, me encanta. Y vos describís. Y eso para mí no es mala madre. Ellos, no entiendo. ¿Vos sentís que se metió con tu paternidad y con su maternidad? Y pero yo te lo juro, por mis cuatro hijos, yo no me enojo. ¿No? El deseo de todos, que es la paz. Otra yo cosa, le dije, ¿dale? Loca, guarda que están diciendo esto, prepárate, porque claro, yo sé que ella es media lentingui, y entonces... No la defiendas más. Y entonces tiene que contestar. ¡Sos terrible, eh! Ahora yo me pregunto, ¿quién se queda con los pibes mientras los doman juntos a la terapia? ¿El vecino? Yo vine un día borracho, vine un día re loco, y le pedí plata porque quería salir.